Adivina, regalo, aniversario, cosa de plata, inscripción. O sea, quieres hacerle un regalo de aniversario con inscripción grabada. Exacto. Esto está muy bien. ¿Y mi tío? Ha ido cerca del Parque del Oeste. ¿El Parque del Oeste? Uh-huh. Qué extraño, ¿no? No, venden plata antigua. Su debilidad. ¿Te gusta esto? Está muy bien, a mí me gusta. ¿Qué quieres que le grabe? Una fecha. 1492. ¿Qué me recuerda ese aniversario? ¿No se descubrió algo en 1492? Se descubrió el sitio donde nacen las chicas americanas. Y Hollywood, donde hacen los largometrajes y los telefilmes. Por cierto, ¿y tus películas? Esperan el soplo del genio que las haga, que soy yo. De momento ruedo spots publicitarios para televisión. Me encanta. 9 de cada 10 dependientes de joyería de la Plaza Mayor usan jabón. Sueños de gloria. Sí, dígame. Hola, jefe. ¿Todo bien, Encarnita? Sí, se me ha hecho un poco tarde. Claro, es que he tenido que convencer a esa señora de que la plata antigua que me quería vender era latón y además moderno. Regalo de un señor de La Coruña. Ahí la ha dejado a la pobre, lamentando la falsedad de los hombres y de la plata. Sobre todo de las platas. Está aquí su sobrino Manolo. Ah, ¿está Manolito? Hombre, que se ponga rápido. Sí, sí, que te pongas. Tu tío. Hola, tío. ¿Qué hay? Sí, un regalo para Esther. Pero como hay que grabarlo, volveré mañana. Sí, sí, claro, conozco tu estilo. No tienes que agradecerme nada, tío. Lo haré encantado. Un momento. Voy a cumplir una misión. Doña Loreto, de parte de mi tío, que es usted un monumento del barroco madrileño, pero en moderno. Vaya, pues es la tercera vez que paso esta mañana por delante de la joyería. Mi tío lamenta la imposibilidad de ofrecerle personalmente su respeto. Ya me extrañaba a mí. Bueno, pues, muchas gracias. A sus pies. La tradición es la tradición. Y en esta familia somos muy formales. Tío Sixto, hecho. Gracias, Manolo. Compréndelo, no hay que defraudar nunca a las mujeres. Hasta mañana, mañana nos vemos. Adiós. Misión cumplida. ¿Qué? Hola, Sixto. Pero hombre, Sixto, ¿qué haces aquí? La conversación empieza a resultar monótona. ¿De boda? No. ¿De bautizo? No. ¿No te habrán hecho concejal? No. Verás.
te lo contaré. No hay remedio, Sixto. A estas horas se celebra la toma de posesión de 3 directores generales. ¿En este banco? No, en el ministerio. Y comprenderás que a mí no me invitan a esas ceremonias. ¿Y el chaqué? Y además que tampoco se lleva chaqué. Ya comprendo. Te has puesto el chaqué para no ir a una ceremonia del ministerio donde no hay que llevar chaqué. Hasta luego, Lorenzo. Espera, Sixto. La portera de mi casa cree que sí, que esas cosas se hacen de chaqué. Como ella ve en la revista las fotos de las bodas del año, que todos van de chaqué. O sea que tú te pones el chaqué para ir a la boda del año de 3 directores generales que toman posesión. La portera se lo cuenta a los vecinos, que es de lo que se trata. Pero no se enterarán de nada. Es una desgracia, Sixto. Mi mujer se ha empeñado en que hagamos vida de sociedad para deslumbrar a los vecinos. En cuanto hay una boda famosa, Angelines se pone sus collares, su bisón. Me pone a mí este saqué. Salimos de casa. Se lo contamos todo a la portera. Y ala. ¿A la boda? Nos vamos a pasear 3 horas al parque del oeste. Que no sabes cómo nos miran los guardas. Luego de vuelta le contamos la boda a la portera y ella a las vecinas. Y ahí nos tienes, brillando en el gran mundo, que es lo que le gusta a Angelines. Otros días salgo yo solo, como hoy. Y ahora estará mi mujer contándole a la portera las amistades que tengo en el gobierno. Que luego me asan pidiéndome recomendaciones, además. Pobre Lorenzo. Y está empeñada en que nos saquen en los periódicos, en la televisión. Pero nadie sale en los medios de comunicación por llevar un chaqué. Hasta que lo consiga, no parará, Sixto. Y ahora vendrá a buscarme para ir a... No sé dónde se le habrá ocurrido hoy que tenemos que ir. Estrena un abrigo. Lo que tienes que aguantar. Que a mí me gusta el campo, Sixto, ya lo sabes. Vigilar el trabajo en las fincas, programar los cultivos, las siembras, recoger las cosechas y dejarme barba, Sixto. Siempre te ha tirado lo moderno. Y aquí me tienes, de chaqué. ¿Y por qué te lo pones? Sixto, es que no conoces a mi mujer. Sí, la conozco. La conozco y la veo. Y fíjate, con lo delgada que es, pero en cambio tiene una autoridad. Buenos días, Sixto, qué sorpresa. Me alegro mucho de verla, Angelines. Vamos, Lorenzo, llegamos tarde. Vamos a comer a casa de Pepe Villafeliche, ya sabe. ¿Pepe? ¿Pepe, Pepe? Sí, hombre, Pepe. Bueno, Pepe. El duque de Villafeliche. Ya sabe usted que en esa casa son muy puntuales. No lo sabía. Pues son muy puntuales. Es una casa de lo mejor. Pásate el paño por los zapatos. Esos ministerios están llenos de polvo. Y como luego vamos a casa de Cuca Tortajada, que es una casa limpísima. ¿Tortajada? Oh, la adoro. Es la petición de mano de su hija Mamen, ya sabe. Se casa con Luisito Lorriaga, que me quiere mucho. El hijo de Luis Montañola. Sacúdelo bien, que luego me pones el bolso perdido, que eres un desastre. Bueno, Montañola es el título. El título. No crea que el chico tiene un apellido distinto al de su padre, no, de ninguna manera. Lorriaga Márquez de Montañola, ya sabe. Luis. Vámonos. Sixto, he tenido mucho gusto en verle. A ver cuándo viene por casa. Vamos a dar una fiesta, aunque no sé cuándo, porque estamos en plenísimo ajetreo, en plenísimo ajetreo. Con mucho gusto. Adiós, Sixto. Thank you.
Y así se pasan la vida, aparentando. No hay que desdeñar las buenas apariencias. Esa mujer solo quiere figurar, salir retratada con su marido en los periódicos y en la televisión. Y a mi amigo Lorenzo le gusta el campo, montar a caballo, cuidar la tierra y, sobre todo, dejarse crecer la barba. Los agricultores siempre queriendo que crezca todo. Pero ¿por qué han de vivir en Madrid? ¿Por qué han de aparentar lo que no son? Mira, Sisto, ya sabemos que el hábito no hace al monje, pero nadie llega a ser realmente un monje si no empieza por ponerse el hábito. Es lícito aparentar, porque aparentar implica capacidad de posesión. Sin ir más lejos, precisamente mi padre, es decir, tu bisabuelo. Tu bisabuelo, es decir, mi padre, atravesaba una difícil situación económica. Su padre, es decir, mi abuelo, es decir, tu tatarabuelo, había perdido una fortuna, incluida la tienda en las ruletas de los casinos. Después de hacer esta gracia, se murió. Sin embargo, mi padre, es decir, tu bisabuelo, huérfano y arruinado como estaba, nunca dejó de parecer lo que era realmente: un caballero. Señor Trijueque, señorita Adela. Buenas noches, señor Zabaneta. ¿Otra vez a la ópera, señor Zabaneta? ¿Y cómo puedo dejar de hacerlo? Es lo que yo digo. Hay gente para todo. Qué elegante y qué espiritual. ¿A la ópera, don Sisto? A la ópera, Nicolasa. ¿Le digo a Cipriano que llame un coche? Aprovecharé que hace un tiempo excelente para dar un paseo. Que usted lo pase bien, don Sisto. Ahí donde usted lo ve, se codea con lo mejor. La ópera, ya se sabe, está llena de marquesas. Parece que no, pero la gente del gran mundo tiene mucho aguante. Mi padre se codeaba allí con la mejor gente de Madrid, que lo distinguía con su aprecio. Tenía tu bisabuelo unas buenas maneras, una afabilidad que llamaba la atención. Realmente se hacía querer. Hizo muchas amistades que habrían de serle muy útiles en el futuro. ¿Quién podía reprocharle su afán de relacionarse? Gracias a esta asiduidad, conquistó el corazón de una bella señorita, la que luego fue mi madre, es decir, tu bisabuela, con la que formó un hogar feliz y próspero. Señor Zabaneta. Adela. Señorita Adela. Tengo una curiosidad, señor Zabaneta. ¿A usted qué le gusta más, el secano o el regadío? En cuestiones agrícolas no tengo mucha preferencia. Tal vez el regadío sea más fresquito en verano. Uy, cómo me alegro, porque mi padre piensa dotarme con fincas de regadío cuando me case. ¿Y si a usted le gusta? ¿Acaso ha pensado usted en mí para...? Es usted muy amable, señorita Adela. ¿Y ese regadío dónde cae exactamente? En la provincia de Toledo. Tierras bañadas por el glorioso Tajo. Señor Zabaneta, señor Zabaneta. Adela,
Adela mía. Señor Zabaneta. Llámame Sixto. Sixto. Nunca se arrepintió mi padre de haber puesto los ojos en aquella mujer. Gracias a su abnegación, su sacrificio y su sentido del deber, pudieron recuperar otra vez la joyería de la Plaza Mayor, esa misma de la que tú ahora disfrutas. Ya ves lo que puede hacer un frac, ¿eh? Pero mi amigo Lorenzo solo se pone el chaqué para esconderse. No se relaciona con nadie. No, pues que se relacione, que se deje ver. Verás que pronto recoge el fruto. No sé, no sé. Ahora que ni siquiera hay ópera. Vaya, no. No. Oye, Encarnita, ¿tú sabes algo de la ópera? ¿La ópera? Sí, es una cosa que hacen en Barcelona. Creo que es de mucho lucimiento. En Barcelona. Hola, ¿qué Sixta? Hola, Manolo. Aquí viene un cliente a recoger su encargo. ¿Cómo está Esther? Muy bien. A ver qué me dices. ¿Crees que le gustará esto? Sí. Sí, es muy bonito, ¿no? Tú tienes muy buen gusto. Eso dice mi mujer, arrimando las cosas a sardina. Bueno, he de irme pitando. Espera, hombre, que te lo envuelvan, ¿no? Adiós, Encarnita. La televisión me llama. Espera, pero... ¿Trabajas ahora en la televisión? Más exactamente, para la televisión. Para la televisión. Oye, qué interesante. Cuéntame, cuéntame. Levanta la cabecita. Ah, sí. Que estás apoyando la cabeza sobre el paño bueno. Como si fueras una visita. Y levanta los piececitos. No pises la alfombra persa. ¿Persa? Yo no sabía que era persa. Pero vino doña Rosario, la del quinto, y me preguntó, ¿esa alfombra es persa? Y claro, le dije que sí. Le tiran a uno de la lengua. ¿Qué vaso es ese? Pero... de la cristalería buena. ¿Tú estás loco? Una cosa es vivir de las rentas y la otra imitar al Shah de Persia. Te has puesto whisky de etiqueta negra. El de las visitas. No te conformas con nada, Lorenzo. Eres insaciable. Por atender y mejorar nuestro entorno. Al término de este programa, podrán ustedes ver una película de largometraje. Qué bien viven las visitas en esta casa, Angelines. Me gusta tenerlo mejor. Que se note que somos ricos terratenientes. Me gustaría notarlo yo también. Eres un manirroto. Te pasarías la vida ahí gastando las cosas como un loco. Sin ningún sentido de la administración ni del ahorro. Si viviéramos en el pueblo. Espejismo. Ya me explicarás para qué querríamos en el pueblo mi bisón y tu chaqué. Eso que nos ahorraríamos. Así eres tú. Pretendes ahorrar en las cosas más necesarias. En el pueblo no serían necesarias. Espejismo. Por eso vivimos en Madrid. Hoy jueves, en la programación de noche. Te tengo guardada una sorpresa, Angelines. Y ahora nuestra programación ¿dónde? Continúa. Buenas tardes. Ahí. ¿Qué va a tomar? ¡Eres tú! Una copa de anís. Es un hombre elegante. Pero que sea anís castañuela, elegantísimo. La elegancia no consiste en el traje, sino en un elegante comportamiento. Sea usted realmente elegante tomando anís castañuela. Cultive la elegancia en el comportamiento y olvídese del traje. ¡Ah! La bebida refrescante. La bebida burbujeante. La bebida estimpante. ¡Angelines! La bebida que hará furor en el verano. Di algo, por favor. ¡Angelines! ¡No! ¿Qué te
pasa, Angelines? ¡Dios mío! ¡Si está congelada! En cualquier punto de nuestra geografía es fácil encontrarse con la presencia de un campamento, un albergue juvenil, una casa de la juventud. Diga. Cualquier lugar puede ser escenario para llevar a cabo la marcha o actividad al aire libre correspondiente. Y periódicamente los jóvenes de todas las provincias españolas... Sí, diga. ...se dan cita en reuniones... Ah, Lorenzo, sí. Campamentos, marchas... ¿Qué? Exámenes, juegos escolares nacionales... No, hombre, no. Del deporte escolar, no será nada. En la que se dan cita de no te pongas nervioso, Lorenzo. Sí, voy. Voy ahora mismo, sí. Sí, hombre, llamaré a un médico. Sí, que voy enseguida, sí. Adiós, tranquilo. A la mujer de Lorenzo que le ha dado un patatús. Pues, hijo, no sé qué más quiere. Su marido estaba elegantísimo. Voy a comprar anís castañuela, no te digo más. Lo que puede la imagen. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Anunciando anís con el traje de las tomas de posesión. Le han llamado, señor duque Angelines. Nunca he visto ningún duque con ligas. Nunca has visto a un duque en calzoncillos. ¡Tú a callar! No me divorcio de ti porque alguna amiga se frotaría las manos de gusto. Y porque soy muy decente y porque soy muy mía. Y tú también eres muy mío. De modo que a callar. Lo que no comprendo es tanta precipitación en marcharse. ¿Con qué cara voy a presentarme mañana delante de las vecinas? ¿Qué habrán pensado cuando hayan visto a ese miserable emborrachándose con anís en la televisión? Bueno, no estaba borracho. Pero lo parecía. Y la apariencia es lo principal. Se ve muy claro que es un anuncio. Mucho peor. Pensarán que necesitamos el dinero. Creerán que estamos arruinados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay actores muy ilustres que también hacen publicidad. Sí, sí, sí. ¿No querrá compararnos a nosotros con esos bohemios? Ah, no. Eso. ¿Y dónde piensan ustedes ir a estas horas? Esta noche al hotel. Y mañana al pueblo. ¿Al pueblo? Sí, pero no te hagas ilusiones. Tú recluido en la finca, sin ver a nadie. ¿Ah, sí? Hasta que te crezca la barba. ¿La barba? Sí. Así podremos decir que ese de la televisión no es más que un actor que se te parece. Vámonos. Sí, si no les importa, les acompaño. No, gracias por su ayuda, Sixto. Sí, gracias por tu ayuda, Sixto.